chicos de Viaje en Autocaravana. Muchos habéis oído hablar de él, muchos lo conocéis, pero para aquellos que no lo conocéis, os vamos a llevar a la ciudad del desguace, creo que más grande de Europa. Seguidnos y lo vais a ver. Bueno, chicos, pues nos encontramos en Desguace en la Torre. Dicen que es el mayor desguace de toda Europa y han hecho una remodelación nueva, lo han ampliado y vamos a aprovechar que Andrés ha venido a visitarnos para enseñárselo, que no lo conocía, y también a vosotros. Al final del desguace, yo estuve ayer porque tenía que buscar una pieza para un camión mío, y al final del desguace hay un par de autocaravanas que vamos a ver si nos da tiempo a verlas, pero creo que están, vamos, hechas añicos. Así que nada, vamos contando. Adelantos. Tienen su propia cafetería, su propio restaurante. Y va todo dividido por naves. Una nave donde están los motores, otra nave donde están las ruedas, temas eléctricos. Vamos a ver lo que nos dejan grabar y os lo vamos enseñando. Bueno, pues no hemos localizado el piloto que queríamos. Vamos a llorar. Y flipar, mirar cacho avenida que hay dentro del desguace. Y mirar por aquí. Toda esta es la parte nueva, la ampliación que han hecho. Y están ampliando porque aquella zona la están habilitando para meter más vehículos. Cosa curiosa de este desguace, y es que todo está organizado. Esta es la calle de los Ford. Aquí está la calle de los Renault, y si os fijáis, están todos los Renault. El Renault Laguna de una serie, el Renault Laguna de otra serie, el Megane de una serie, el Megane más moderno, el siguiente más moderno. O sea, cada calle van clasificando por vehículos y por marca los coches, para que sea más fácil el localizar. Así, cuando vas a buscar, por ejemplo, Ford Fiesta, pues toda la calle entera es de Ford Fiestas y todos más o menos de la misma serie. Bueno, pues mirad, esta es otra de las avenidas que han hecho nueva. La han hecho por sectores, pero esto es tremendo, tremendo, tremendo lo que hay aquí metido. Millones y millones y millones de euros en vehículos aquí. Porque esto en su día costaría un pastizal cada coche, pues mirad dónde terminan. Mirad, por ejemplo, cosa interesante, tenemos aquí la zona de Citroën. ¿No está el Citroën o Peugeot? Peugeot 106, de estos chiquititos. Y ahí no sé qué puede haber. 70, 80 o 100 Peugeot de estos 106. ¡Oli! Sí, que lo hemos encontrado. ¿Quieres el otro también? Por si acaso, o nada más que ese. No, nada más que este, porque ese que nos está perfecto. Mira, ni 8 ni herramientas. ¡Qué suerte hemos tenido! Al final hemos encontrado. ¡Sí! Y encima de un patrulla de la policía rural de Cabezón del Buey. No, Cabeza del Buey. Cabeza del Buey. ¿Y eso dónde está? Mira dónde están las autocaravanas. Chan, 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 chan. Allí al final. Espera, espera. Ahí. Ahí tenemos las autocaravanas. Mira qué suerte hemos tenido. Y trae hasta las bombillas. No jodas. Míralo, hasta las bombillas. Bueno, pues estamos llegando a la zona de las autocaravanas. Qué raro que hasta los desguaces estemos los últimos. Hasta los desguaces. Bueno, hay... hay tres autocaravanas, tres especies de camper. Aquí en la zona de... Ya tengo camper. En la zona de autocaravanas. Pero imaginaros cómo mueren algunas autocaravanas. Bueno, y por dentro estarán... A ver...
El palo de la escoba, ¿lo queréis? A ver, que está. Ni el suelo está fuerte. Ya, que me meto yo, lo peso menos, papá. Bueno. Pues así es como ha muerto esta autocaravana, que está comida entera. La capuchina, la cabina, esto sería el comedor. Esta sería aquí la cocina, por cómo va. Iría aquí el frigo, porque tiene las rejillas estas. El baño, que no me atrevo ni a entrar. ¿Por qué no? No sé, me da hasta mal rollo. Aquí tenemos lo que sería una pava, ¿no? Una J5 de estas. Pero fijaros cómo mueren. Mira, este se ve aquí el mueble, lo que era el mueble del baño. Tenía la instalación de radio cassette, instalación de antena, altavoces traseros, bueno, todo el toldo. Esto es un camper metido en una Mercedes-Benz de las antiguas. Estas son las que utilizan los hippies por allí por Tarifa, ¿no? Estas están llenas de... Estas, las Mercedes estas sí. Pero tal y como está esta, la utilizan allí en Tarifa, ¿eh? Tal hecha polvo, ¿no? Tal y como está. Bueno, aquí hay otra MB, otra Mercedes-Benz. También... Bueno, esta es que... A ver... Desde cabina no se puede acceder a la parte trasera. Así que no sabemos... Esta es la sorpresa que nos depara. Vamos a abrir, a ver lo que sale de aquí. Esta es furgón, esta ni siquiera fue camperizada. Un vehículo, una Ford Transit antigua. Bueno, y aquí tenemos una capuchina. Pues imaginaros de qué año será. Esto tiene la aerodinámica de un botijo. Luz del avance, que tiene también su bombillita. Bueno, pues nada, esto es lo que nos encontramos en los desguaces. Y ahí, mirad, por ejemplo, tenemos un servicio. A ver, adiós autobús, adiós, nos ha dejado otra vez tirados. Tenemos un servicio de autobús que te va moviendo por toda la por todo el desguace. Tiene hasta líneas internas de autobús para podernos mover dentro del desguace, para que vean lo grande que es esto. Hemos ido hasta el final, hemos visto las autocaravanas y nos vamos por allá. Los pilotos y la comisaría se lo hemos dejado por ahí. Así que bueno, objetivo conseguido, hemos encontrado lo que buscábamos. Os vamos a seguir más tarde para que veáis esto lo grande que es. Bueno chicos, pues después de un ratito al final salimos con una de las piezas que estábamos buscando. Pero que esto es un monstruo de desguace, esto es impresionante. Con toda la ampliación que han hecho ahora unos 5 o 6 meses. Esto es una mega ciudad con sus líneas de autobuses, con todo. Así que nada, espero que os haya gustado, hemos visto ahí unas autocaravanas viejas. Y nos volvemos para casa. Chicos, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. Hasta ¡adiós! Luego.